Prepárense para una noticia que podría dejar ansiosos a los fanáticos de la América, el posible regreso de una joya formada en casa, que partió a Europa en busca del éxito y podría estar en camino de reforzar a las águilas en el clausura 2025. Quédate hasta el final para saber quién es este prometedor talento que André Jardine quiere traer de regreso para fortalecer aún más la plantilla del América. América no es solo un equipo, es una verdadera potencia en la Liga MX, y eso no es casualidad. Con una de las mejores plantillas de México, el club logró el ansiado segundo campeonato, resultado de un equipo con talentos excepcionales y una directiva que nunca deja de trabajar para asegurarlo mejor. Aún con el éxito reciente, la directiva, encabezada por Santiago Baños, ya piensa en la próxima temporada y en cómo fortalecer aún más al equipo de cara a la batalla que será el Clausura 2025. ¿Y cuál es el plan ahora? Trayendo de vuelta a un viejo conocido del club. Sí, Estamos hablando de un jugador que nació y creció futbolísticamente en Águilas y que ahora brilla en Europa, pero que podría regresar para mostrarle al América todo el aprendizaje que ha adquirido. Este regreso no es solo una idea, es un deseo explícito de André Jardine, que ve en él una pieza valiosa para crear un ataque aún más potente y versátil. Hablamos de Esteban Lozano, delantero mexicano en quien la afición estadounidense depositó muchas esperanzas cuando inició su carrera en Coapa. Lozano actualmente juega en el Sporting de Gijón, de España, a través de una sesión que le permite adquirir la experiencia internacional y la madurez necesaria para regresar y brillar aún más en su exclub. Jardine ve en él la combinación perfecta de talento, determinación e identificación con el club, ingredientes que podrían convertirlo en uno de los destaques de la América en el próximo torneo. Aunque Lozano está feliz de tener la experiencia europea, también ve con buenos ojos un regreso a México, sobre todo si el club le garantiza que tendrá más minutos en la cancha. Para la afición, esta sería una noticia increíble ya que traería a un jugador con ganas de crecer y que ahora tiene la experiencia necesaria para aportar a un alto nivel. ¿Y quién no querría ver a una promesa del club haciendo historia vistiendo la camiseta del América? ¿Qué le depara el futuro a Esteban Lozano? ¿Realmente volverá a ser el refuerzo que Jardine tanto desea? Si eres un fan que cree en la fuerza de los talentos formados en casa, deja tu comentario y comparte tu opinión. Nos vemos en el próximo video, con más novedades exclusivas.